Hello, hello guys, and welcome back to your channel for English and Spanish learning. Today we are going to see the vegetables vocabulary. Vegetables. Vegetables. So let's start. First word is artichoke. Artichoke. Alcachofa. Alcachofa. Arugula. Arugula, rúgula, rúgula. Asparagus, asparagus. Espárragos, espárragos. Aubergine, eggplant. Aubergine, eggplant. Berenjena, berenjena. Basil, basil. Albahaca. Albahaca. Kidney beans, frijol, frijol. Green peas, green peas. Alberja o arberja, alberja o arberja. Fava beans, fava beans. Habas. Habas. Mung beans, frijol mungo, lentils, lentils, lentejas, lentejas, soybeans, frijoles de soja o frijoles de soya, frijoles de soja o frijoles de soya. String bean, habichuela, habichuela. Recuerda que en la palabra string no puede escucharse una E antes de la S. Es decir, no digas e string, que la boca no se abra. No debes hacer esto, e string, debes dejarla cerrada. String, string bean. Chickpeas, chickpeas. Garbanzo, chickpeas, garbanzo. Navy, navy. O white bean, white bean. Frijol blanco o blanquillo, frijol blanco o blanquillo. Black beans, frijol negro, frijol negro. Beet, beet, remolacha, remolacha. Bell pepper, pimiento, pimiento. Broccoli, 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 broccoli. Brussels sprout, col de Bruselas, cabbage, cabbage, repollo, repollo, carrot, carrot, zanahoria, zanahoria, cassava, cassava, yuca, 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 yuca. Cauliflower, cauliflower, coliflor, coliflor. Cayenne pepper, pimienta de cayena. Celery, celery, apio, apio. Chili, chili, chile, chile. Cilantro, cilantro, cilantro. Corn, corn, maíz, maíz. Courgette, calabacín, calabacín. Cucumber, pepino, pepino. Cumin, comino, comino.
Garlic, garlic, ajo, ajo. Hola, ¿te gustaría poder practicar el vocabulario que estás aprendiendo a través de flashcards y a través de una aplicación que vas a poder tener en tu celular? Pues bueno, esto ahora va a ser posible. En esta aplicación que se llama Quizlet tendrás la oportunidad de practicar todo el vocabulario y de poder escuchar su pronunciación si así lo requieres. Adicionalmente a esto, vas a tener la posibilidad de entrar en las opciones que te ofrece la aplicación, como fichas que son flashcards, aprender, que es básicamente una página en la que vas a tener a modo de evaluación las preguntas del vocabulario que has ido aprendiendo. La opción de combinar te permite jugar mientras vas aprendiendo el vocabulario. Es muy fácil, lo único que debes ir haciendo es unir las palabras y listo. De esta manera vas a poder lograrlo y vas a poder hacerlo en el menor tiempo posible. Dentro de las opciones también tienes una que se llama probar y en esta opción vas a tener la posibilidad de diseñar tu propia prueba. Así es de que en este caso tú puedes elegir 71 preguntas máximo y puedes elegir el idioma en el que te gustaría responder a las preguntas. También vas a poder seleccionar el tipo de pregunta que deseas y listo, puedes iniciar tu prueba. Si quieres esto y otras funciones, puedes visitar mi página englishandspanishwithjordan.com, revisar cursos de inglés o Spanish Courses y también tendrás la posibilidad de entrar a suscripciones y comprar la suscripción que te guste más. En este caso, la mejor suscripción que existe es la membresía oro, ya que es la que te da más beneficios, como los accesos a todos los archivos PDF del vocabulario, el acceso a todos los archivos de Quizlet que se van a crear de vocabulario y los 100 verbos más comunes del inglés, la participación de una clase personalizada conversacional al mes en la que vas a poder participar si eres solamente miembro oro y el acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp en donde se harán eventos conversacionales, noches de cine, tardes de cine, karaoke y muchos eventos más solamente para miembros oro. Ginger, ginger, jengibre, jengibre. Herb, herb, hierba, hierba. Lavender, lavender, lavanda, lavanda. Leek, leek, cebolla, puerro, cebolla, puerro. Hey, would you like to support this channel? ¿Te gustaría apoyar este canal? Well, remember that now you can follow me on Instagram and Facebook as English and Spanish with Jordan. Recuerda que ahora me puedes seguir en Facebook e Instagram como English and Spanish with Jordan o puedes darle al botoncito de unirme. Recuerda que tienes acceso a clases exclusivas de speaking y clases exclusivas de pronunciación y también a los eventos en donde se unen los estudiantes de inglés y los estudiantes de español. So if you would like to support this channel, there's a button below. It says join, so you can click on the button and there you will have access to special events like the events where the Spanish and English students are together sharing conversations about different topics, and that's a perfect opportunity for you to practice. So don't forget to join and let's continue. Lettuce, lettuce, lechuga, lechuga. Para pronunciar esta palabra, lettuce, esa doble T la pronuncias como un aire. Lettuce, lettuce, lettuce. Lechuga. Mint, mint, menta, menta. Mushroom, mushroom. Champiñón, champiñón. Olive, olive. Aceituna, aceituna. Onion, onion. Cebolla, cebolla. Usually in Spanish, some people call it cebolla cabezona, like a head, okay? Cabezona. Cebolla cabezona. Oregano, oregano, orégano, orégano. Parsley, parsley. Perejil, perejil. Pepper, pepper. Pimienta, pimienta. Potato, potato. Papa, papa. Radish, radish. Rábano, rábano. Rosemary,
Rosemary, Romero, Romero, Sage, Sage. Recuerda que la GE suena como una CH cuando está al final, no siempre, algunas veces. Sage, Sage, Salvia, Salvia, Spinach, Spinach, Espinaca, Espinaca, Spring Onion, cebolla larga, thyme, thyme, tomillo, tomillo, tomato, tomato, tomate, tomate, turmeric, turmeric, cúrcuma, cúrcuma, watercress, watercress, berro, berro, zucchini, zucchini, calabacín, calabacín. And don't forget to subscribe, share and like. No olvides suscribirte, dale like y compartir este video. En nuestra próxima clase veremos el vocabulario sobre el aeropuerto. Next class is about at the airport. No olvides que todos los martes a las 11 de la mañana de Colombia tendrás un nuevo video en el canal. Así es de que suscríbete, activa la campanita para que recibas la notificación y estés pendiente de cada uno de los nuevos videos. Te veo en la próxima clase. Bye bye.